Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good Good evening, evening. Yes. Jesse. Nice. Good evening. I Welcome. see Good you. evening, good evening. Good evening. Appreciate that you are on time. So, gracias porque se han conectado puntuales. Vamos activando nuestra cámara. Nice. Appreciate your cameras. And please do not forget to have your full name, right? Nombre completo, según DUI, debe estar en su plataforma. Evening. Good evening, good evening, welcome. So, estamos set. Nice. Todos tenemos nombre completo, ya veo que sí. Nice, okay. Let's see, we have 23 participants. Faltan algunos compañeros que se vayan conectando, pero time is time, right? Ya sabemos que iniciamos a la hora exacta. Igual tenemos que finalizar a la hora exacta, okay? So, todos pertenecemos al grupo de WhatsApp. Siempre nos están enviando al grupo de WhatsApp información. De nuestro módulo, creo que el día de ahora. Quiero ver, sí, ahí nos enviaron el recordatorio. ¿Alguien tiene activo el micrófono? Deje ver. Ahí está. So, el día de ahora nos enviaron un mensaje de parte de Inglés Corporativo para recordarnos que el día viernes, dice, van a estar actualizando las notas de la primera semana. Ya usted sabe que las notas suyas son la sección 1 y la section number 2, right? So yo creo que ahí todos estamos claros, todos tenemos acceso, nadie me vaya a decir el viernes, yo no sabía, ¿verdad? Eso ya lo mencionamos desde el día 1. Usted está trabajando la sección 1 y sección 2 de la plataforma. Algunos creo que me han escrito cuando tienen una duda, entonces ahí hemos ha brindado la asistencia. Igual, en el grupo de WhatsApp usted puede también. Creo que aquí un compañero, bueno, Marlene preguntó sobre lo del diploma. Todos ustedes al finalizar este módulo van a recibir un diploma. Todos, ¿verdad? Ahí aparece una opción de que el participante no va a recibir diploma, algo así. Pero eso no es así. Usted al finalizar y completar y reunir el 80% de asistencia y el 80% de trabajo de plataforma, usted a su correo le van a hacer llegar el diploma de principiante 1 y así sucesivamente. Al finalizar todos los módulos, igual le entregan un diploma oficial de parte de INSAFOR. Bien, luego hoy por la tarde recibimos siempre el correo de que hay clase, ya sabe usted que el link es el mismo, right? So, that is general information. So, let's start. Creo que ya vinieron algunos compañeros que faltaban. Asegúrese, por favor, que su micrófono esté activo, que funcione, ¿ok?
y que pueda pues escuchar también, ¿verdad? Usted debe de saber escuchar, poder escuchar y poder activar su micrófono. Let's see, alguien dice, escucho con normalidad, pero el video queda congelado. Sí, ahí Sania, tal vez pueda que sea su conexión a internet. La plataforma de Zoom necesita cierta cantidad de megas, ¿verdad? Si a veces estamos con datos, pueda que nos falle. A mí me va a ver así como que soy un robot ahí, ¿verdad? Pero es problema de internet. Bien. So, I'm going to pass the attendance, ok? So, vamos mezclando. Acuérdense que sí, estamos iniciando, pero usted necesita escuchar inglés, ¿verdad? Usted viene a una clase de inglés, no se me asuste, no tenga miedo, es que no entiendo. Usted trate de concentrarse. Yo le dije desde el día uno, está en su casa o en su trabajo, busque un lugar cómodo donde usted esté poniendo atención para que usted pues, esté al 100%. Es una horita, ¿verdad? Que usted va a hacer de su tiempo para poder estar en esta clase. Entonces usted trate de que a esta hora poner atención. Sé que algunos van de regreso a su casa, saliendo de trabajar en el camino, ¿verdad? Pero trate la manera de poner atención lo más que pueda y usted considera que yo mencioné algo y no me entiende o no pregunte, yo no lo voy a regañar, no lo puedo a nadie, ¿verdad? Mire, no, o sea, yo estoy aquí para ayudarles, para que usted sienta la confianza de poderme preguntar, ¿ok? So, no tenga pena, no tenga miedo, sino que al contrario, ¿ok? So, usted participe. Es que no puedo, pero lo va a intentar y lo va a lograr. Esa es la idea. ¿Ok? So that's the idea. ¿Ok? That's the idea. So you have to listen, pay attention and do it, right? No tenga pena, no tenga miedo. So voy a apagar acá un ratito mientras me voy al documento de asistencia. Es importante que a la hora que pasamos la asistencia, usted debe de responder, ¿verdad? Ya que por medio de eso, esto está siendo grabado y ahí pues ellos van a validar, ¿verdad? Ellos van a validar la asistencia nuestra. So, let me check. Alguien se le activa el micrófono, es María de Los Ángeles, creo. Ahí está. Gracias, María de Los Angeles. Nice. Dejé ver que esta cuestión aquí. Este es el grupo de 8-9. So, let's see. Lucas Estuardo. Solo voy a mencionar un nombre y los dos primeros nombres para hacerlo un poco más rápido. So, Lucas Estuardo. Present. Nice. Luis Armando. Present. Present. Nice, thank you both, Lucas and Luis. Nice, Luis Omar. My goodness. Nice, okay, tenemos ahí una mascota. Let's see, Marcos Tulio. Nice. María Concepción. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Nice. María Verónica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Mariela, no. Mariela Giamilet no está. Marlene Elizabeth. Si alguien está y no tiene audio en el chat, ¿verdad? Puede poner fulanito. Aquí estoy. Ok. Nice. That is Marlene, right? So, Marlon Antonio. Marlon Antonio. Okay, sí, no. Mauricio Alberto. Mauricio Alberto. No está. My goodness. Mélida Yamilet. No, no. Let's see.
Mélida Yamilet, ¿no está? Milagro de Jesús. Milagro de Jesús. Mirna Rebeca. Present. Nice, Mirna. Nelson Josías. Present. Nice, Nelson. Nubia Yesenia. Present. Nice. Raúl Arsenio. Present. Thank you, Raúl. Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Present. Nice, Roxana. Sandra Elizabeth. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Sandra Guadalupe. Present. Okay, Sandra, nice. Let's present. See. Son present. Yeah, thank you. Thank you. Sonia Elizabeth. Present. Nice, Sonia. Walter Abdul. Present. Nice, Walter. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia. Present. Nice, Xenia. Let's see, Yesenia Guadalupe. Present. Nice, thank you, Yesenia. Then we have Jessica Bridget. Present. Nice. M. Suleyma Melanie. Present. Nice. Let's see, por aquí tenemos en el chat. Marlon Antonio, ok, Marlon, Mauricio Alberto, igual, ya le tomé acá su asistencia, Mauricio y Marlon Antonio, ok, so, no problem, nice, so, let's see, let's continue. Igual, cuando alguien no pueda responder, no se preocupe, usted pone en el chat, siempre yo al final de la lista, voy a revisar el chat y ahí le ponemos la asistencia, ¿ok? No, no hay problema. Obviamente lo ideal es que usted tenga el micrófono, pero si le falla o algo, pues usted puede poner en el chat, ¿verdad? Mire, aquí estoy, esto, esto y esto, y no hay ningún problema, ¿right? So, let's see. We have three questions from yesterday. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a mirar, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, what is your last name? My last name is Hernandez. Perfect. Maria de Los Angeles, what's your name? What is your name? My name is Maria de Los Angeles. Nice. Let's see. Rigoberto Antonio, how are you? Not bad. Not bad, great, nice. Rina Mercedes, what about you? How are you? Rina Mercedes, active ahí su micrófono, ahí está. How are you, Rina? Nice to meet you. Nice to meet you too, okay, but listen the question. How are you? Vean ahí si tomaron apuntes el día de ayer, ¿verdad? I am tenemos fine. Very good, Rina Mercedes. Okay, ahí se le dieron varias opciones de respuesta, right? Good. Let's see, Wendy Patricia. Nice background. Ya vieron el background ahí que tiene Patricia, right? Esta es una opción que ustedes pueden utilizar de Zoom. Mire, si usted está en una computadora, usted puede poner así como a Wendy Patricia. Mire, si usted, digamos, no quiere que se vea al fondo, o sea, son cositas que usted poco a poco las va a ir aprendiendo de Zoom, ¿verdad? Hay una parte ahí en la cámara donde le pone fondos de pantalla, entonces usted puede utilizar, por ejemplo, yo uso uno, ya se fijaron, ¿va? Yo porque
tengo que usar este, right? Pero hay diferentes, usted puede poner otro, puede poner ahí que está en una sala, que está en la playa, qué sé yo, right? Y eso ayuda porque a veces nuestra familia está en la casa, obviamente, y pasan así, ¿verdad? En nuestra espalda y a veces ahí, ¿verdad? Ya se han dado casos que pasan ahí en paños menores, entonces usted no quiere que lo vean o que vean, ¿verdad? Es una opción que usted puede tomar de poner ahí un fondo de pantalla, ¿verdad? Eso para que usted vaya aprendiendo poco a poco, entonces eso, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarle a Wendy Patricia. So let's see, Wendy Patricia, what is your last name? My last name is Flamenco. Perfect, good, okay. So, then yesterday we mentioned the personal pronouns. ¿Se acuerda que mencionamos ayer? Pronombres personales, right? Personal pronouns. So, let's see. Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, let's see. Tell us any personal pronoun that you remember. Cualquier personal pronoun que usted se acuerde. My. My. Hi. Mm-hmm. But that is possessive, ok, pero los pronombres personales, ¿se acuerdan que le compartí una imagen donde están los pronombres? Personal pronouns. Ajá, Yesenia Guadalupe, ¿de cuál se recuerda usted? Hi. Mm-hmm. Go ahead. No me recuerdo de muchos, solo me acuerdo de I am. Ok, I sería, right? I, good, ok, nice. Let's see, Walter. What about you, Walter Sánchez? ¿De cuál personal pronoun se acuerda usted? De you. You, ok, you are my friend, right? I am a doctor, you are my friend. Good, let's see. María Concepción, what about you, María Concepción? Ajá, ahí ponga su micrófono, ahí, por ahí. There you go, ajá, María Concepción. Mencione un personal pronoun de los que ustedes, subject pronouns que ustedes se acuerdan. Ya dijeron, I, you. She. She, muy bien, dijimos que el she es para una sexo femenino, right? She is my best friend. She is para ellos. They, muy bien, good. They, it's ellos, right? They are classmates, right? Let's see, Sandra Esmeralda, uno más de que usted recuerde. First subject pronouns. They. They, okay. They are friends, right? Ellos son amigos. They are classmates. Ellos son compañeros, right? Nice. Let's see, Marcos Tulio. One more. Hay uno, bueno, dos que no han mencionado. I am. I, okay, yo, right? Ese ya lo mencionamos. I am a doctor. Usted me puede decir, I am a student, right? Yo soy un estudiante. I am a student, okay? Bien. Mirna Rebeca, uno de los que no han mencionado. We, there you go. We are students, right? Nosotros, ahí estoy incluido yo, right? So we are classmates. Nosotros somos compañeros. We are friends. Nosotros somos amigos. Roxana creo que levantó la mano. I don't know if you have a question. Hey, miren, Roxana, nice background ahí de Halloween, right? Nice. Ajá, Guadalupe, Roxana. Falta it. Nada it, más. Ok. ¿Cuándo, cuál, para quién dijimos que íbamos a usar it? ¿Para una cosa, objeto, una como celebración o como época del año? ¿Para un animal? Ok, there you go, un animal. Usted dice el perro, it's a dog, right? Es un perro, it's a cat, it's a table, es una mesa, it's a window, una ventana, right? Nice. It's y el cat. De it's a cat, ok, there you go. Ok, falta uno nada más. Vamos a ver, Luis Armando, ¿cuál es el subject pronoun que no hemos mencionado de los que vimos ayer? Days, day. She,
She es para una ella. He, good job, Luis Armando. He, para un él, right? He is my brother. Él es mi hermano. He is my friend. Él es mi amigo, right? So yo creo que en esta parte no estamos mal, ok? Vamos bien, ok? Recuerde, ok? I, yo, right? We, nosotros. He, él, she, ella, you, usted. They, ellos. Y el it es un eso, una cosa, un animal, un objeto, right? Nice. Let's see, what else we have from yesterday? We have the alphabet. ¿Cómo les ha ido en la práctica? Espero que haya medio repasado el alfabeto. Vamos A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, N, O, P, R, A, T, W, X, Y, Z. Nice, okay, good job, good job. Vamos a ver. Deje ver, deje ver. So... que le puse mute a todos, right? So, let's see the alphabet, okay? Y vamos a investigar una palabra. Vamos a ver, Sonia Elizabeth, which is the word? ¿Cuál era la palabra que quedó de tarea? Una palabrita que quedó de tarea. Sonia Elizabeth. Está en mute, Sonia. Sonia Elizabeth. Hola. ¿Cuál era la tarea? No recuerdo cuál era. Ayer la busqué, pero no encuentro mis apuntes. Ok, spelling. Ok. Ajá. Pero creo que era como de letreo o algo así. Ah, ok. Por ahí alguien lo dijo, no me fijé quién. Spelling. Ok. Spelling. Ok. Spelling. Aquí creo que lo pusieron en el chat. Sandra Guadalupe ahí lo colocó en el chat. So, spelling, deletrear, si yo le digo a usted, le vamos a poner aquí en el chat, ok? So, how do you spell, espérame, lo vamos a poner en capital letters. Lo poquito que yo le voy poniendo en el chat, lo puede ir anotando, right? Porque esto es como lo que yo quiero que se le quede, que no se le olvide, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas, pero lo más importante, siempre le vamos a hacer más énfasis, right? So, si yo le digo, how do you spell your name, ¿ok? Le estoy diciendo que me deletree, ¿cómo usted me va a deletrear su nombre? How do you spell your name? Usted me va a decir, it's, ¿ok? Yo ocupo el pronoun, it's, que es para es, ¿verdad? It's, in my case, L-U-Z, right? So, este es mi nombre. So, yo le digo a usted, how do you spell your name? Entonces, ¿usted cómo me va a contestar? Me va a responder, it's, y empieza a deletrear su nombre. Ahora, yo no le voy a decir a todos, how do you spell your name? Ese es el ejemplo. Yo puedo venir y decirle a otra persona, hey, how do you spell your last name? Ahorita practique su nombre, porque vamos a empezar preguntando nombre y apellido. Pero mañana o otro día yo le puedo decir, hey, how do you spell the word classmate? ¿Cómo deletreo la palabra classmate? O yo le puedo decir, hey, how do you spell the word computer? So, deletrea la palabra computer. ¿Ok? Obviamente le voy a preguntar palabritas que hemos visto de momento. No le voy a preguntar algo que no hemos visto. ¿Right? So, entonces, vamos a ver. Ahí me va a demostrar si se puede el alfabeto. Vamos a ver. Raúl Arsenio. I'm sorry. Raúl Arsenio. So, how do you spell your name? Facilito el nombre, mire. Un nombre y un apellido completo. Just your first name, ok. Vamos a poner acá quizás en el chat. Cuando yo le digo a usted first name, su primer nombre, right? First name. Luego second name, because here in El Salvador we have two names normally, right? Casi todos tenemos dos nombres, pero en algunos casos no, right? Pero si yo le digo second name, su segundo nombre, right? So last name, ¿qué dijimos que era last name? Apellido. Apellido. So, Raúl, what is, how do you spell your first name? Is R. R. R.
Vamos, vamos, practique. Hey. Todo el mundo practicando porque no sabemos a quién le vamos a preguntar después. R-A-U-L. Very good. R-A-U-L, right? Raúl. Nice. So, let's see. Marlene Elizabeth, how do you spell your last name? Last name? Yeah. How do you spell your last name? El apellido. Tranquilo, no, no se pongan nerviosos. Esto es una práctica. Ajá. Est. A. N. T. A. M. A. R. I. I. A. Hey, there you go, Santa Maria. There you go. Nice. Let's see. Rigoberto Antonio, how do you spell your second name? Is A N T I O. Oh, I'm sorry. N O. N O. N T O N E. My goodness, ya le metió otra tía ahí, ya la había mencionado Antonio. Ajá, your second name, segundo nombre. Ok, Antonio, no problem. Por ahí me mencionó una T de más, una T de más, pero está bien. Ok, recuerde que la idea es practicar, practicar, practicar. No me sale bien a la primera, so, no importa, mañana le vamos a volver a preguntar y tal vez otra cosa. Vamos a ver, todos están así como, ay, que me pregunte a mí, que me pregunte a mí, lo veo en su rostro. Vamos a ver, Senia, how do you spell your last name? Last name? Yeah, how do you spell it? A-M-A-Y-A. Nice. Okay. A-M-A. Yeah, it's very short, right? Let's yes. see. Lucas. My goodness. How do you spell your last name, Lucas? That's a weird last name. Es un apellido bastante único, right? So go ahead, Lucas. S-I-M-E-I-E-O. Perfect. Nice. Let's see. Bridget. Bridget, how do you spell your second name? B-R. R, R, B-R. Mm-hmm. B-R. I. G. Mm-hmm. Ay, como dijimos la I, right? Como que me duele algo, right? Ay, ay. Sí. Uh-huh. Ay. Justo me acuerdo de eso y a la hora que lo digo se me olvida. Ajá, ay, and the last two letters, las últimas dos. T. T H, right? T H. Okay, H, there you go. H. Nice. Let's see, Luis Omar, how do you spell your last name? It's B O N I L L A. Okay, good, very nice. Mirna Rebeca, what about you, Mirna Rebeca? How do you spell your last name? It's Q U I N T I A N I L L A. Okay, very nice, very nice. Ya veo que sí hemos practicado el alfabeto, right? So, vamos a hacer algo diferente porque yo quiero preguntarle a todos, right? Y todos quieren que yo les pregunte. So, let's see.
Ahora vamos a hacerlo diferente porque ya el nombre, ya algunos hasta ya de memoria se lo pueden, right? So, vamos a intentar con otra palabra, ok? So, yo voy a escribir en el chat la palabra para que no le cueste por si usted no la conoce y usted me va a deletrear la palabra que yo escriba, ok? For example, if I say, I don't know, table, right? Lo pongo ahí y le digo, hey, how do you spell the word table? Y a la persona que le pregunte, lo va a tomar del chat, ¿verdad? Para que no se, no vaya usted a ir al diccionario a buscar la palabra, right? So, let's see. Vamos a ver a quién no le he preguntado. Hay varios aún que no les he preguntado. Vamos a mirar. Y los que no tienen cámara, no sé, ¿verdad? Sí. ¿Tendrán algún problema? Vamos a ver. Let's see, Mariela. Mariela Giamilet. So, Mariela, how do you spell the word computer? So, computer, computer, both are correct. Ok, ahí, si usted escucha una pronunciación así como computer, so, está correcto. En inglés tenemos inglés americano y tenemos inglés británico, right? So, las dos pronunciaciones en este caso son válidas. Ahí va a depender de su acento que quiera tomar, right? Usted quiere American English, so that would be computer. British English, that would be computer, right? Así que cualquiera de las dos son correctas. So, ¿qué se me hizo? La persona que le pregunté, ¿dónde la está? Ya se me perdió. Giamilet, me acuerdo que le dije, ¿verdad? ¿Dónde está Giam? Ahí está, Mariela. Mariela, no me quite la cámara, no se vaya. Ajá, Mariela. So, how do you spell the word computer? El chat está la palabra, ¿ok? Usted ahí se la voy a poner. Déjeme aquí, alguien tiene micrófono activo y no sé, Mariela no activa ahí su audio, no sé qué, verifique ahí, please. Recuerde que es importante. Sí, ahorita, que tenga. Permítame. Ok, ahí está. Para que usted pueda participar, porque a todos, la idea es que a todos les tengo que preguntar, por muy sencillo lo que le pregunte, pero tiene que tener su micrófono listo, right? So, ajá, Mariela, how do you spell the word computer? Ajá, ajá, Mariela. Ahorita le digo, es que no me sé muy bien el alfabeto. Ah, ok, ok. So, practique. Ya le vamos a preguntar otra, ok. No se preocupe. Okay. Let's see, Suleyma Melanie. Ajá, Suleyma, how do you spell the word computer? It's C-O-M-P-U-T-E-R. Perfect. Good job. Let's see. Thank you. Maria Veronica. Maria Veronica, how do you spell the word notebook? Ahí está en el chat. Notebook. How do you spell it? Maria Veronica, active ahí su micrófono. Okay. There you go. Ajá. Okay. O-T-E-B-O-O. Ajá, okay, there you go, nice. Let's see, the next one is for... Ya no sé a quién le he preguntado, my God. So, levante la mano el que no le pregunta. Let's see, Sandra Elizabeth, ya le pregunté. No, ¿verdad? Sandra Elizabeth, ok. So, Sandra Elizabeth, how do you spell the word classmate? Classmate, compañero, ok. Si lo, en este caso, classmates, compañeros. Ustedes, nosotros somos compañeros. We are classmates. Ajá. Let's see, how do you spell it? ¿Qué se me hizo? Sandra Elizabeth. Aquí. It's C L A
S S M A D E S. Yay, perfect, nice, okay. Vamos bien, okay. Usted tiene que deletrear lo que le pongan, ¿verdad? Porque el nombre puede que yo lo practique y me lo memorice y lo aprenda, pero no necesariamente le voy a decir que deletree su nombre, right? Puede ser cualquier otra cosa. Let's see, Nelson, Nelson Josias. Let's see, how do you spell the word t-shirt? Okay, ahí se lo vamos a colocar en el chat. T-E-A-C-H-E-R. E-R, E-R, okay, nice. Let's see. Ya no sé a quién le pregunté y a quién me falta, pero sé que me falta alguien. Yesenia Guadalupe, I don't know if you have a question, no quiere que le pregunte, no sé si ya le pregunté, ya no me acuerdo. Sí, yo no he deletreado. Vaya, let's see, eso, mire qué bien, hay volunteers, right? So, let's see, how do you spell the word, let's see. Vamos a poner aquí, homework. Let's see, homework. Ajá, Yesenia Guadalupe, how do you spell the work? Sí, sería, perdón, age. It's, remember, yo digo it's y empiezo a deletrear, right? It's. It's H O M E W O R K. Yay, there you go. So I have a question right here from, let's see, Marcos. So Marcos, what you mean with Rina? Rina, I don't know. ¿Cómo así, Marcos? Cuando usted dice rhyme, algo así, ¿qué significa eso? Y si tal vez lo explica en el chat, qué, ¿cómo se escribe y qué significa? Que al menos yo no sé. Let's see, cuando yo digo right, like the one that put it, Xenia, ahí lo puso Xenia, right. Es como correcto. Okay, you're right. Está correcto. Okay. So okay, probably, gracias, gracias. Probably that, Marcos. Bueno, Marcos, usted no lo hemos puesto a deletrear. Oh, yeah, you did it, right? So ya deletreó. Bien. Creo que hoy sí, ya le he preguntado, ya todos más tranquilos, ya, pues, respire profundo, ya. Mañana vamos a deletrear otras cosas, ¿ok? So, lo importante es que usted haga el spelling, right, el alphabet, so that's the important, ¿ok? No, no, usted puede deletrear cualquier cosa, mañana que vaya para su trabajo, todo rótulo que vaya viendo, deletréelo, practique, ¿verdad? Practique usted a su forma, en su tiempo, en donde lo que usted pueda, right? So that's the idea, right? Practice. So we are going to continue because we have to, okay? Tenemos que continuar acá en el manual, pero no se le olvide el alfabeto. Todos los días le vamos a preguntar a más de alguien, how do you spell this word? How do you spell your first name? How do you spell your last name? So ahí vamos a ir practicando. We have right here greetings. Cuando yo le digo greetings, son saludos, okay? Like in Spanish, right? Usted en español saluda. Una mañana, buenos días, todo, ¿qué tal? Right, buenos días, adiós, ¿cómo está? Right? So, esos son greetings, okay? Saludos. Greetings. Let's see. We have the number one. It says, hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Son como diferentes opciones para saludar. Por ejemplo, en la pregunta que vimos ayer, cuando yo le digo, how are you? Yo le estoy preguntando a usted, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está? Pero pueda que alguien le diga, por ejemplo, le diga, hey, how you feel? ¿Cómo te sientes? Son preguntas
similares. La vamos a escribir aquí en el chat. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Ok, tal vez yo mañana no le diga a usted how are you, pero le digo a usted how do you feel. Es similar, pues cómo se siente, que cómo está. Ok, so how are you, how do you feel, son preguntas similares. Veamos el second greeting right here. It says, good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex, thank you. Ok, como lo que yo le digo, las diferentes formas de responder. Usted me dice, I'm fine, está bien, yo no le voy a decir que está malo, pero no todas las veces me va a decir I'm fine, I'm fine, I'm fine, sino que usted va a dar otras respuestas. I'm feel good, I'm ready for the class, I'm great, así como lo dice acá Matthew, right? Great, amazing, wonderful. So, diferentes maneras de contestar. Let's see, number three says, good afternoon, Brad, how are you? Not bad, thanks. How are you? How about you? Okay, so not bad, no mal, gracias. O sea, le pregunta, ¿cómo estás? No, no mal, así como alguien creo que dijo ayer, so-so, right? Como más o menos, so-so, right? Number four, good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chin, how are you? I'm okay, thank you. Okay, so I'm okay. Es otra forma que usted me dice que está bien, ok? So, recuerde, lo importante es que usted tenga diferentes opciones, ok? Let's see. We have now a conversation, una pequeña conversación. It says, he's over there. Así se llama la conversation. Mire, he's over there. Él está por allá, ok? He's over there. Él está por allá. So, this is a conversation between, lo voy a hacer un poco más pequeño. So, this is a conversation between Jennifer, David, and Steve. Son los personajes, right? So, viene Jennifer y dice, excuse me, are you Steven Garson? David responde, no, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Okay. And then Jennifer says, Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Aquí está la palabra que estaba preguntando por ahí, creo, Marlon, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Y luego viene Steve y conoce y responde, right? Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? So, voy a leer, no quiero que nos acostumbremos a traducir porque no es una clase de traducción. Más bien tenemos que tratar de entender el contexto de la conversación en inglés. Pero por ser las primeras conversaciones, lo voy a leer una vez en español. Pero yo quiero que usted aprenda a entender lo que ahí estamos diciendo en inglés, right? No hay que acostumbrarse mucho a, mire, tradúzcame aquí, tradúzcame, porque no somos intérpretes, no es traducción, es English, right? So, María Verónica. I don't know if you have a question. Sorry, María. Puedo tratar de leerlo. Okay, yeah, we are going to read it, okay? Ya vamos a participar. Solo lo voy a leer una vez en español. Viene Jennifer y le dice, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y David le dice, no, yo no, él está por allá. Ok, he's over there, él está por ahí, puede ver en la imagen, right? Entonces viene ella y le dice, oh, lo siento, o sea, confundió a la persona. Viene Jennifer y como que grita, right? Como preguntando, Steven, ¿es este tu libro? Le dice, y ya viene Steven y le dice, oh, es mi libro de matemática, gracias. Y viene Steven y le dice, hey, tú estás en mi clase de, en mi clase, ¿verdad? Le dice, ya, ella le dice, sí, lo estoy, soy Jennifer Miller, un gusto conocerte. Y después Steven le presenta a David, right, a ella. Y le dice, hola, hey, David, ella es Jennifer, ella está en nuestra clase de matemática. Y ya David le dice, hola, Jennifer, y a ella, hola, David, un gusto conocerte, right? So, that's the conversation, right? Ese es el tema. Bien, vamos a ver. So, María Verónica, you are Jennifer, okay? So, let's see.
Rina Mercedes, usted va a ser David. No importa aquí si es niño o niña, a mí lo que me interesa es que usted practique, right? Uh-huh. Que usted lea. Y vamos a ver, Lucas, you will be Steven, ¿ok? So, va a leer lo que el personaje a usted le corresponde, right? So, go ahead, Maria Veronica, go ahead. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math thing. Oh, it's my math book. Thanks. Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Continue. Hey, baby. This is Jennifer. She is for my place. Okay, okay. Nice. Hey, good job. Mire. Qué bien. Mire, escucharon, compañeros. Todos podemos. Okay, todos podemos leer. Alguien me puede decir, mire, es que a mí me cuesta, es que yo no lo puedo, o me cuesta la pronunciación, pero tenemos que intentarlo, right? Usted ha venido acá porque quiere aprender, y yo estoy acá porque quiero que usted aprenda, right? So, así que no tenga pena, no tenga miedo de participar, right? So, let's see, vamos a ver, hoy voy a escoger así, voluntarios. Let's see, Roxana Guadalupe, you are Jennifer. Cabal, a mí me va a preguntar, dice. Let's see, Nelson, you are Davey. Y vamos a ver, Xenia, de Rosario, you are Steven, ¿ok? So, go ahead, 1, 2, 3, go. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? It's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Sigo. Steven, sí, continúa. Hey, David, this is Jennifer. She's our math class. Hi, Jennifer. Hi, David, nice to meet you. Yay, good job, nice. Okay, vamos a ver, tenemos, por cuestión de tiempo, yo sé que todos quieren participar, right? Todos quieren leer, pero... solo tenemos una hora, right? So, vamos a hacer un grupito más y luego avanzamos a la siguiente actividad. Let's see, tenemos voluntarios. So, Suleyma, you are Jennifer. Luis Armando, usted va a ser Davey. Y vamos a ver a quién tengo por aquí. Bridget. Bridget tiene la cara que ella quiere participar. So, you are Steven, okay? So, Bridget, you are okay. Steven. So, go ahead, please. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hi, David. This is Jennifer. Ah, no, esa no soy yo, perdón. Ya veo que está emocionada. Yo estoy emocionada, creo yo. Hi, David. This is Jennifer. She's in our math class. David? Hi, Jennifer. Yes. Nice, Luis. Oh, hi, David. Nice to meet you. Okay, good, nice, okay, vamos bien, okay, good job. So, let's continue, okay, the verb to be, esto no lo vamos a terminar de mirar ahora, pero
por lo menos algo vamos a mencionar, ¿ok? Le voy a compartir acá en el grupo algo del verbo to be. A veces, como le digo, aquí lo tenemos, porque aquí lo vamos a explicar, pero algunas veces es como más, digamos, dependiendo cómo usted aprende, ¿right? Y a veces se nos hace más fácil viendo una imagen, tenemos esa, la figura, ¿right? De la imagen y yo me logro recordar, ¿ok? So, this is the verb to be, ¿ok? En toda clase de inglés, si usted ha tenido en algún momento la oportunidad de ir a un curso de inglés, X, lo que sea, ¿right? En toda clase de inglés allá en la universidad o en inglés básico, todos le van a empezar hablando del verbo to be. Y algunos, ¿qué pasó acá? Me reinició esto. Bien, so, algunos le tenemos un poco de miedo al verbo to be. Dice, ay, ya viene ese verbo to be, ¿verdad? Esto es la base, ¿ok? Es la base de del inglés, ¿ok? So, esta es la base. Usted tiene que tener claro, deje ver, no encuentro el grupo, oh my goodness, solo me aparecen los demás grupos, aquí está 8, 9. So, the verb be, hay una imagen ahí que, híjole, no sé por qué se quedaron así. Espérenme, la voy a reenviar porque no sé por qué se fueron en negro. So, el verbo to be es la base del idioma inglés. So, usted me dice to be, la traducción del to be es ser o estar, ¿ok? Eso no es bueno traducir, como le digo, al 100%, pero para que usted tenga la idea, ¿right? The verb to be means ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Quiere decir que yo digo, yo soy, yo estoy, I am a teacher, I am happy, right? So, si ya conocimos los sujetos, right? Si yo digo, ella es, ella está, she is, right? She is a doctor, she is happy, okay? So, then we have they are students, they are classmates, ellos son, ellos están, ¿ok? Con los diferentes sujetos yo voy a traducir de esa forma, ser o estar. Nosotros somos, nosotros estamos, ¿ok? Deje ver si le puedo poner estas imágenes, las voy a borrar. Creo que a ustedes también les aparece como oscura, ¿verdad? No sé. Voy a borrar mejor. Porque no sé por qué les aparecen así. Vaya, ahí le mandé otra. Esta lleva hasta ahí una práctica para que la pueda usted hacer si le da el tiempo. ¿Ok? So, to be, the verb to be. El verbo to be, mire, esto no es, mañana lo vamos a seguir viendo. Si usted no se acuerda de todo, no se preocupe. ¿Ok? Mañana vamos a seguir, mañana no, sorry, we have holiday mañana, right? So, what is a holiday? ¿Alguien sabe qué es un holiday? Día festivo. So tomorrow we don't have class, right? Mañana no hay clase. Mañana es un holiday, right? Un holiday. Pero el viernes sí. Ok, la clase de mañana la vamos a reponer el viernes. So el viernes vamos a continuar viendo esto del verbo to be. Pero bueno, lo que yo quiero que usted el día viernes, yo le voy a preguntar a cualquiera, what is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué me va a decir usted? The verb to be is the base tense of English. Es la parte base del idioma inglés. Respuesta válida. Usted me va a decir, the verb to be means ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Bien, ok. The verb to be is divided in three options. El verbo to be se divide en tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Am, is, are. Con que usted se acuerde de eso ya es ganancia.
Okay. So, el verbo to be se divide en three options. Am, is, are. Tres opciones. Ahí le mandé una imagen, un cuadrito, donde explica. Mire, los sujetos ya los vimos ayer y los hemos repasado hoy. ¿Verdad? El sujeto I, he, she, it, you, we, they. Okay. So, to be. Am, is, are. Se divide en tres opciones. Am, is, are. Ok. Para el sujeto yo, I. Ok. Para el sujeto I, yo voy a decir I am. Ok. I am a pupil, dice ahí, right? I am 20 years old. I am a good kid. I am happy. Ok. El am va a ser solo para el sujeto I. Eso usted lo tiene que tener aquí en la mente. ¿Ok? I am happy. I am a teacher. I am a student, me puede decir usted. ¿Ok? Con el sujeto I, usted me va a decir am. Jamás, oiga, jamás me vaya a decir I is, I are. No, jamás. ¿Ok? Jamás. Eso es un error gramatical espantoso. ¿Ok? Usted me va a decir I am, I am. Luego, para el sujeto he, she y it, usted va a usar el verbo to be is. Usted me va a decir she is my friend. He is my brother. It's a dog. ¿Ok? Ahí hay unos ejemplos. My name is, he is a pupil too, she is a teacher. It is an English lesson, it is interesting. ¿Ok? Acuérdese, he, she, it, is. Jamás me va usted a decir, he are. No, right? No, impossible. That's not possible, right? So, he is, she is, it is, right? Y el último, para los otros sujetos. Mire, you, we, they, usted me va a usar el verbo to be, are. Usted me va a decir, you are my friend. We are classmates. They are little kids. They are in the kindergarten. Okay. They are colleagues. They are classmates. Okay. Eso es el verbo to be. Usted me logra captar esto y ya la hicimos. Okay. El día viernes venga listo porque vamos a formular oraciones con el verbo to be. Yo puedo hacer oraciones positivas, negativas y preguntas solamente haciendo uso del verbo to be. De tareas, si le queda tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes están muy ocupados siempre, pues son personas que trabajan, pero yo ya le dije, no le digo que va a ocupar 4 horas de su día, no, 10 minutos, que usted revise lo que hemos visto, lo logra. Okay, so it says right there, task, es una actividad, filling the gaps with the verb to be in correct form. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Completar esas oracioncitas con el verbo to be que corresponde. Inténtelo, ¿verdad? Intente si tiene tiempo, porque recuerde que su trabajo es la plataforma. Esto es una práctica adicional, no es evaluado, no hay nota, yo no le voy a poner 0, 10 a nadie, no hay calificación de parte mía. Su nota es el trabajo de plataforma, así es que esto es una práctica adicional, ¿ok? So, I have just 2 minutes, tengo 2 minutos nada más, necesito validar asistencia, no sé si alguien haya entrado después que ya había mencionado asistencia para corregir y agregar asistencia. Sí, yo no estuve a la hora de asistencia. Mariela Yamilet, ok, déjeme corregir entonces por acá. Permítame que esta cuestión se... Aquí está, vamos a ver, Mariela, right? Ok, Mariela, ahí tiene entonces su asistencia. I don't know if we have somebody else. ¿Habrá alguien más que haya entrado, que no le haya mencionado? Let me see. Bueno, creo que ya los demás todos tenemos el attendance, right? So, look, we have just 1 minute. Sandra Guadalupe, no sé si tiene una pregunta. Sí, solo tengo una duda conforme a la plataforma.
forma le puedo preguntar. Claro, mándeme ahí, escríbame, ¿verdad? Porque ya hola, el tiempo ya se nos... Sí, no sé si yo creo que usted tiene problemas de audio porque se le escucha un poco cortado, pero sí me puede escribir. Siempre acuérdese, cuando tenga una duda, mándeme el número del ejercicio. Mire, tengo problema o duda con el ejercicio 2.9, 1.8, ¿ok? Rina Mercedes, no sé si tiene una... ¿Ok, Sandra? ¿Una pregunta, Rina Mercedes? ¿No? Ok, ok. Time is over. Me tengo que mover porque igual voy a otra sesión a las 9, ok. Mañana no tenemos clase, right? The class will be next Friday. Enjoy your holiday week, right? Your holiday, it's not a week, it's just a holiday. Y nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo link, ok. Thank you so much for your attention. Good night, everyone. Nos despedimos. Good night, classmates. Good night. Okay, bye-bye. Take care. Good night.